Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan. El aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. De pie, señores, con ustedes, el himno nacional de Irlanda. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. La orden del juez y el partido que ya comienza. Holanda frente a Irlanda. Por el bien del cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. ¡Qué impacto! Bien el arquero, es fenomenal. Impresionante lo del arquero, enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. La juega corta para asegurarla. Tira el centro. Cabecea, puede ser. Tremendo el uno. Se luce con esta tajada. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Abre la defensa con un pase entre líneas. Bandy despeja ese balón que quemaba. Le ponen el cuerpo para moverlo. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. La entrada es dura, el árbitro da tiro libre. La juega bien hacia adelante. Depay. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota.
Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Aprovecha la posibilidad. De Brig busca los delanteros con un pelotazo. La saca fuerte hacia arriba. Depay. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Epa, para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. ¡Pero qué hermoso cabezazo! Le quedó servido el remate otra vez. Otra vez será, así va a ser complicado. No era una pelota fácil de controlar, pero lo hizo muy bien. Lástima que después la mandó a cualquier parte. Aleja el peligro por ahora. Abre el juego y lateraliza el ataque. Tremendo cómo se tiró. Atención, va al centro. Se anticipa y la aleja del área. El arquero toma la pelota. Va duro abajo con esa barrida. Traba abajo, barriendo, limpio quite. Intenta un pase al vacío. Le va a pegar. Intenta alejar el peligro de su área. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué calidad! Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Abre el juego y lateraliza el ataque. Cambio de frente directo a un compañero. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Centro al medio. Revienta el peligro y lo saca violentamente. Abre el juego y lateraliza el ataque. La juega profunda. Lindo pase que parte a la defensa. Se eleva y cabecea. Estaba bien ubicado, no la pudo meter. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada.
El equipo está bien abierto, tratando de lastimar por afuera. Sí, en especial los delanteros. Es que la defensa está bien cerrada, ¿eh? Exacto, y ensanchando la línea de ataque lo obligás a separarse, a cubrir más terreno. Ahí es donde pueden aprovechar los espacios. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Pase largo por arriba de todos. Atención, pelota al área. Decide abrirla por la derecha. El cambio de frente. Sin goles hasta aquí. El partido sigue entretenido, pero sigue. Sigue 0 a 0. ¡Tremendo cabezazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Irlanda! Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario. Está realizando un gran juego de equipo. Aquí vemos algo esencial y a la vez olvidado en el fútbol. El pase corto y sencillo como herramienta de ataque. Irlanda se pone en ventaja 1 a 0, amigos. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Aleja el peligro con ese despeje. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Se la saca de encima. Es un pase que rompe la defensa. Blin busca sorprender con ese pase. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Magnífico lo que hizo! ¿La aguantará? Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Viene el centro sobre el área. Revienta la pelota bien lejos. Gran pase a través de la defensa. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Recibe en zona peligrosa. Gran corte justo a tiempo. Lucha y gana el balón. Intenta un pase al vacío. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Y arranca la contra.
Abre la defensa con un pase entre líneas. Depay. Salen de contragolpe. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Juega la pelota y la pica. Dentro al arco. Gol, 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 gol. Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo. Ahora ganan por dos. Fue mérito del atacante, fue regalo de la defensa. Se los cuenta Diego Latorre. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Se estira la diferencia, 2-0 es el marcador. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Irlanda tuvo una ráfaga goleadora en los últimos minutos y ahora pasa a ganar cómodamente por 2-0. Estamos en la media hora de juego. No puede hacer pie. Depay. Qué buena pelota, qué bien está jugando. Así va, así le está marcando la infracción. ¿Le pegó? ¿Puede ser? ¡Pegó en el travesaño! Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Abre muy bien la defensa con este pase. Me parece que quiere enganchar por adentro. ¡Enorme! ¡Dispara al arco! No pudo meter la pelota. Holanda es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo que se les puede venir la noche. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. La juega profunda. Metió el... pegó en el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? Pelotazo largo y al hueco. Lucha por no perderla. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Depay. Depay. Pase largo hacia la zona del córner. Traba, lucha y gana el balón. Saca el balón y aleja el peligro. Es un pase que rompe la defensa. Mete un centro. Allí están despejándola.
abre el juego y lateraliza el ataque. Depay, allí la recibe. Corta justo y despeja. Blin. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. El balón va hacia el otro lado. Blin. Abre la defensa con un pase entre líneas. No puede hacer pie. Tiro libre por esa dura falta. El árbitro se le acerca, lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Saca justo con buen rechazo. Y vuelve a recuperar. ¡Le pegó al arco! La pelota se va muy desviada. Amigos del fútbol, estamos llegando al descanso. Últimos 5 minutos. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Holanda toca con paciencia en la mitad de la cancha. Por ahora sin lastimar. Depay pica el balón. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Firme y atento para despejar. Se lanzan con todo en la contra. Gran pase a través de la defensa. La pelota salió y es saque lateral. Trata de alejar el peligro con el despeje. Le ponen el cuerpo para moverlo. Cambio de frente directo a un compañero. Ahí va el balón. Era casi perfecta esa jugada, una pena. El cambio de frente. Habrá 2 minutos más de tiempo adicionado. La juega profundo por afuera. Así va, saca el centro. Está buscando meter el balón. Intenta un pase al vacío. Tira el centro. Esa pelota es demasiado fácil para el arquero. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. A ver, La Torre, cuénteme cómo vio la primera parte. Irlanda sacó una buena ventaja en la primera mitad. Aprovechó el desorden del rival tras el primer gol. Y enseguida volvió a golpear. A partir de ahí, el punto rival ya no tuvo respuestas, ni futbolísticas ni anímicas. Está 2-0 arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos.
Este es un ejemplo claro. De tenerla por tenerla no sirve para nada. Mucho toqueteo en la mitad de la cancha y al final la terminaron perdiendo. Blin. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La cruza sobre el área. Gana arriba. Cabezazo. Rechaza el balón para salir del ahogo. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Blin. Siguen atacando con profundidad. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Cambia y la manda al centro. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Ojo que la defensa está mal parada. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega profunda. Cuidado que puede terminar en gol. Se anticipa y la aleja del área. La saca fuerte hacia arriba. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Depay es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Se la saca de encima. Tremendo avance. Atención que puede convertir. Ahí está, le pegó. Bandy revienta y la saca del área. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Es un pase que rompe la defensa. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. La abre al sector izquierdo, buen pase. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Se entretuvo con la pelota. No levantó la cabeza y la perdió. Así no sirve, no sirve. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Long, ¿qué contra tienen, por favor? Irlanda intenta mantener la pelota. Buena chance para la contra. La abre al sector izquierdo, buen pase. Blin. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Al centro. Saca la pelota y aleja el peligro. Gana arriba y está. La pelota milagrosamente no ingresa. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate.
tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Traba, lucha y gana el balón. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. El arquero la manda lejos. Gran pase a través de la defensa. ¡Qué bien se escapó! Sigue. Gran chance. Gran ocasión. Pelotazo al área. Cabezazo terrible. Erraron otro cabezazo. Erraron, pero crearon varias oportunidades por afuera. Y eso es una buena señal. La saca fuerte hacia arriba. De Brig la tira lejos de su campo. Lucha por no perderla. Ojo que la defensa está mal parada. Va con todo hacia adelante. Pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota. Allí va, se mete en el área, gran chance. Ahí va, puede tirar. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. A ver si es córner, a ver si es saque de arco. No, no, es córner. Hay tiro de esquina. Intenta un pase al vacío. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué buena pelota, amigos! Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Balón por el sector derecho, bien jugado. Saca el remate. ¿A dónde le pegó este muchacho? Qué vulnerable es la defensa de este equipo. Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. Holanda realiza otra modificación. El técnico busca más variantes arriba con el ingreso de este delantero. Van Dijk. La saca fuerte hacia arriba. Otra vez firme la defensa. Hoy están impasables. Long. Se va con todo hacia adelante. Revienta el peligro y la saca violentamente. Irlanda va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas.
La pelota sale, será saque de arco. De Brig. El balón va hacia el otro lado. Abre muy bien la defensa con este pase. Centro al corazón de la tremenda. La pelota acaba de pegar el palo. Llega al fondo, a ver si saca el centro. Ahí va otro pelotazo. Va rechazando con ese pelotazo. La abre al sector izquierdo, buen pase. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. Va con ímpetu abajo, a barrer con todo. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Entra muy mal, es infracción. Solo un gol del empate. ¡Qué calidad tiene los pies! ¡Impresionante esta pegada! Eligió el lugar y le pegó como los dioses, con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Se reanuda el juego. La diferencia solo es de un gol. Están muy cerca de empatar el partido. ¿Podrán lograrlo? Traba, lucha y gana el balón. De Brig. Y ahora, Diego, ¿qué hacemos? Me parece que ese gol no estaba en sus planes. No, Rodo, para nada. Descontaron en el momento menos esperado. Pero tienen que seguir jugando como lo venían haciendo. Meterse atrás podría ser un riesgo fatal. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. ¡Está habilitado! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Y la manda al centro. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Coleman avanza solito por el lateral derecho. Coleman. Se reanuda el juego desde el lateral. Muy buen control. Gran centro. Aleja el peligro por ahora.
que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Está atento y rechaza la pelota. La tira larga, cerca del área. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una gran oportunidad. Ese fue un muy buen disparo. Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad. Pero sin una buena resolución no sirven para nada. Quiere sorprender con el córner corto. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. ¡La juega profunda! Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Abre el juego y lateraliza el ataque. La juega larga, a ver si llega. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Abre la defensa con un pase entre líneas. Gran jugada. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La tira al área. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Así consiguió un tiro de esquina sobre el final del partido. Lo veníamos anunciando, allí está el cambio. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Por bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Forzaron saque desde arriba. Están a segundos de un triunfo heroico. Ni ellos lo pueden creer. Es un pase que rompe la defensa. Tremendo centro. Allí va el cabezazo. Cabezazo, pero le erró el arco. Están a segundos de quedarse con un triunfo histórico.
Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. Saca el pelotazo largo. Rodo, el partido está a punto de terminarse y parece que están todos agotados. Esto se acaba, amigos del fútbol. Últimos minutos adicionados. Se la pasa al arquero. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Fue un partido trabado, disputado, repleto de emociones. Ningún equipo se conformó con el empate y al final se definió por un solo gol de diferencia. ¿Qué análisis podemos hacer del partido, Diego Fernando Latorre? El equipo compensó la diferencia de nivel con inteligencia. Hizo un planteo estupendo. El rival nunca pudo hacer pesar su jerarquía. Y termina llevándose una gran sorpresa. Ha sido un enorme gusto estar contigo, Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas tardes.